Hola niños y niñas, bienvenidos a la clase. Hoy es una clase especial porque si bien es cierto no vamos a estar unidos por Zoom, sí ustedes van a poder ver esta clase a través de esta cápsula educativa. Chiquillos, primero que todo voy a comenzar a compartir la presentación. La idea y el objetivo de esta clase es repasar los contenidos que hemos trabajado anteriormente en clases, ya desde más o menos desde marzo hasta ahora, ya que no es mucho, pero siempre es importante ir repasando, sobre todo ahora que ya hemos terminado una prueba, cierto, sumativa, que está hecha en formulario. Así que es bueno reforzar, es bueno ver, revisar los contenidos que hemos hecho y, por supuesto, trabajarlos nuevamente para que estén fresquitos ahí en la memoria. Bien, bienvenidos al lenguaje, Welcome to Language, como siempre. Están todos bienvenidos, ahí está mi presentación en forma digital también. El objetivo de hoy, chiquillos, es reforzar los contenidos trabajados hasta el momento, ya que hemos visto varios, que a lo mejor ustedes no se dan cuenta que son muchos, pero hemos trabajado intensamente en todo, en revisar estos contenidos. Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les explico un poco la forma de que está organizada esta cápsula educativa. Primero vamos a revisar estrategias de comprensión lectora. ¿Sí? Las que hemos visto, las que hemos trabajado desde el año pasado, ¿cierto? Hasta hoy. Y también vamos a continuar con diferencias entre leyendas y mitos. Esta clase está enfocada para terceros y para cuartos, así que vamos a ver el proceso que hemos hecho en cada una de las clases, porque no son tan diferentes, pero sí hay un nivel notoriamente distinto en cuanto al nivel de complejidad. ¿Ya? Primero, ¿qué estrategia hemos trabajado? Por supuesto, chiquillos, que releer, ¿cierto? Esta estrategia siempre la hacemos una vez que hemos terminado de leer una vez. Ya cuando es la segunda lectura, ahí se transforma en la estrategia de releer. Otra estrategia que hemos estado trabajando desde el año pasado es visualizar. ¿En qué consiste esta? En poner imágenes a lo que estamos leyendo en nuestra mente, en nuestra memoria. Es ir visualizando todas las historias, todas las palabras que nos estamos contando o que estamos escuchando. Ya ahí, aquí en nuestra mente le estamos poniendo imágenes. Y a veces es mucho más fácil también ir entendiendo y comprendiendo lo que estamos leyendo. Otra estrategia, chiquillos y chiquillas, es subrayar. ¿Ya? Subrayar la información importante, pero más que información importante, yo les recomiendo que se fijen en las preguntas y luego que identifiquen cuál es la información que nos están preguntando, ahí comenzar a subrayar. Eso también es aún más efectivo que subrayar, por supuesto, la información que creemos importante o peor aún que a veces hay niños que subrayan todo el texto y eso es más confuso y nos enreda más. También hemos trabajado, chiquillos, la descripción de personajes, tanto características físicas como psicológicas. Hemos llegado a la conclusión que las características físicas es la forma de ver que nosotros tenemos los personajes. Color de ojos, color de pelo, color de piel, si son altos, bajos, delgados, gorditos, etc. Es todo lo que nosotros estamos viendo, observando, ¿cierto? A veces, chiquillos, las imágenes nos ayudan mucho más también a describir, ¿ya? Y con respecto a las características psicológicas, ya sabemos que es cómo se comporta el personaje, lo que piensa, cómo actúa. ¿Ya? Otra estrategia, chiquillos, es secuenciar acciones. Aquí tenemos claro, identificamos el inicio de la historia, el desarrollo y el final. Y de acuerdo a esas acciones las podemos numerar. Por ejemplo, lo que pasó primero, a continuación, etcétera, hasta el final. ¿Ya? A eso llamamos secuenciar acciones. Otra estrategia, chiquillos, también que hemos empezado a trabajar, sobre todo en cada lectura que estamos aprendiendo y trabajando, desarrollando, es buscar el significado de nuevas palabras. ¿Ya? Les recuerdo que de acuerdo a una palabra que no sabemos el significado, la buscamos en el diccionario y de acuerdo al contexto donde encontramos esta palabra, tenemos que identificar el significado que sea más acorde, más apropiado. ¿Ya? Una estrategia que estamos trabajando en tercero, que vamos a empezar a trabajar en corto tiempo con cuarto, es predecir y verificar. ¿Qué significa esto de predecir? Es interrogar el texto, leer el título y yo imaginar, pensar, a ver de qué se tratará, qué puede pasar, qué acciones va a enfrentar, cuáles serán los personajes principales, secundarios, cuál será la acción, etc. Y una vez terminada de leer la historia,
Vamos a verificar. Dice, ah, yo pensaba que este personaje era esto, que iba a pasar esto, esto otro. ¿Ya? Entonces, a esto llamamos la estrategia de predecir y verificar. Y también, chiquillos, para los niños y niñas que estamos trabajando en cuarto, tenemos la estrategia de identificar la idea principal de un párrafo. Ya estamos trabajando con texto corto de dos o tres párrafos, identificamos la idea principal y luego hacemos un resumen en nuestro cuaderno de cada párrafo, ¿cierto? De la idea principal de cada párrafo. Esto nos ayuda mucho a esclarecer las dudas que podamos tener. Y también la última estrategia que estamos viendo en cuarto es de las acepciones. Esto es apunta al vocabulario, chiquillos. Como ya les había dicho, buscamos el significado de una palabra nueva para nosotros y ahí, dependiendo de las opciones de significado que aparezca, elegimos la que es más apropiada, la que es más adecuada de acuerdo al texto que estamos leyendo. Bien, esto son algunas, vienen muchas más. Ya, pero estas son básicamente las que hemos trabajado y profundizado en nuestras actividades diarias de lenguaje. Textos trabajados en tercero. Acá, chiquillos, comenzamos a trabajar en el libro porque antes hemos trabajado de todo un poco. Hemos trabajado cuentos, hemos trabajado fábula, etc. Pero desde que estamos trabajando con nuestro libro de alumno o texto del estudiante, hemos visto lo que es el decálogo de la buena convivencia, ¿cierto? Son estas reglas, estas normas que se llaman decálogo porque son 10, son las 10 principales. Ya dentro de muchas otras que nos rigen tanto en la sala como también en la clase de lenguaje. También con respecto a un cuento, hemos trabajado La Pequeña Masai, por supuesto, antes del libro, y bueno, ya trabajando en el libro propiamente tal, tenemos Las Dos Ranas. Con respecto a las leyendas, hemos visto El Salmón y el Martín Pescador. Hemos visto Por qué el Cóndor es solitario. Camus y, perdón, Camchut y el otoño, que es una leyenda, ¿cierto?, de los Onas o Selnang, ¿cierto?, que es muy bonita, que es una de las últimas que hemos visto antes de trabajar con el afiche. ¿Ya? Con respecto a los textos trabajados en cuarto, por supuesto, trabajamos también el decálogo de los derechos del niño. En cuento hemos visto el Kururu incomprendido. Con respecto a las leyendas, trabajamos por qué los osos pandan tienen manchas negras, de cómo nació la tijereta, esta avecilla muy bonita, ¿cierto? Que la hemos visto algunos poquillos en vivo y en directo, como dicen en la tele. ¿Cómo nacieron las estrellas de mar? ¿Y por qué gritan los loros? Con respecto a los mitos, vimos uno solo en forma particular, que es Faetón y el carro del sol. ¿Ya? Y por último, ahora estamos trabajando con el artículo informativo, especialmente vimos por qué los murciélagos ven en la oscuridad. Chiquillos, chiquillas, todos estos textos los hemos trabajado en profundidad. ¿Cómo lo hemos trabajado? Aplicando las estrategias que nombramos anteriormente, ¿cierto? Releer, visualizar, subrayar, características de los personajes, secuenciar acciones, etcétera, etcétera. Buscar palabras, el significado de palabras nuevas en el diccionario. La última que estamos trabajando en cuarto es reconocer las acepciones en una definición, etcétera. Todas estas estrategias las hemos trabajado en estos textos que le estoy nombrando aquí a continuación. Bien, vamos ahora, chiquillos, a definir un poquito esto de leyendas y mitos, ya especialmente para los niños de cuarto y los niños de tercero. Esto ya viene, lo vamos a trabajar también un poquito más adelante que los niños de cuarto, pero también los vamos a trabajar, así que es importante que presten atención. Con respecto a las características de una leyenda, dijimos que es un relato tradicional propio de un lugar. Por ejemplo, acá nos basamos mucho en lo que son los mitos y leyendas de Chiloé, por ejemplo, de la Isla Grande de Chiloé. Es bien particular, pero también nosotros tenemos leyendas acá, leyendas llamadas urbanas, como la Llorona, no sé, en Santiago tenemos la Rubia de Kennedy, etc. ¿Ya? ¿Qué características tienen estas leyendas? Bueno, como ya les dije, es un relato tradicional propio de un lugar. Si bien es cierto, hay situaciones especiales, particulares, como por ejemplo la Llorona, que la conocemos acá en nuestro país, también se conoce en otros lugares, como por ejemplo en Centroamérica o también en países del norte, como por ejemplo Ecuador, Colombia. En casos particulares también es una situación que se ve en distintos lugares. Ya, por eso que decimos que es relato propio y tradicional de un lugar. ¿Ya? Acá nuestra Llorona tiene diferentes características, la de México, la de Centroamérica, etc.
También decimos y descubrimos que las leyendas se transmiten de forma oral. ¿Qué quiere decir esto? Que son traspasadas de generación en generación. Es decir, que el papá se las cuenta el hijo crece, se transforma en papá, luego le vuelve a contar a los hijos y así sucesivamente. Esa es la forma que tienen de seguir vivas estas leyendas, ¿ya? Y todos los niños y todos los adultos las conocen justamente por eso, porque lo han escuchado de adultos mayores. Otra característica importante de las leyendas es que mezclan hechos fantásticos y reales. Ya acá, por ejemplo, podemos tomar una leyenda de Chiloé, de el barco este, ¿cierto? El Caleuche, que ahí mezcla entre ficción y realidad. Trata de explicar, por ejemplo, la desaparición de algunos pescadores, ¿cierto? Ahí hay un hecho real. Las personas desaparecen cuando están en alta mar. Pero también hay un hecho fantástico de este barco fantasma. Entonces, ahí, como les digo, es donde se ve la explicación, la mezcla de hechos fantásticos con hechos reales. Ya, y también es importante recordar que busca, vuelvo a reiterar, busca dar una explicación de fenómenos naturales propios de un lugar. Ya, por ejemplo, la desaparición de los pescadores. O también, por ejemplo, no sé, cuándo va a haber una pesca abundante o etcétera, ¿ya? Pero siempre trata de explicar un fenómeno natural propio de un lugar, ¿ya? Esto es una de las principales diferencias de los mitos, porque los mitos tienen las siguientes características, chicos. Son narraciones maravillosas y fuera del tiempo histórico, es decir, que son atemporales, que no tienen un tiempo. No podemos decir, ay, en 1953 o en el 2020, 2021, no. Están afuera de un tiempo histórico, ¿ya? También otra característica importante y que diferencia de la leyenda es que un mito está protagonizado por dioses y semidioses, ¿ya? O criaturas fantásticas, mitad hombre o animal. No sé si ustedes se recuerdan, por ejemplo, al cíclope, a este hombre grandotote, bien forzudo, que tiene un ojo, una característica. O también este otro personaje que tiene mitad de cuerpo de ser humano y el resto es de caballo, como el centauro, ¿ya? Etcétera. Esta mezcla de seres que son totalmente fantásticos, ficticios, que no son reales. O Medusa también, esta mujer que en vez de cabello tiene serpientes en su cabeza. Bueno, estas son características importantes que nos dan a entender que estamos leyendo un mito que es muy distinto a una leyenda. ¿Ya? Continuamos. Chiquillos, chiquillas, miren, intentan dar respuesta al origen de la creación, por ejemplo, de montañas, de desiertos, de polos. Ya aquí hay una explicación en cuanto a un fenómeno natural de lugar propio, por ejemplo, de montañas, de océanos, de desierto, como ya les dije, etcétera. Ya es algo más concreto y que es en forma general. Ya, por ejemplo, como vuelvo a reiterar, las montañas, cómo se crearon los desiertos, cómo se crearon los polos, cómo se crearon, no sé, alguna laguna, ¿ya? Etcétera. Bien, ¿nos queda algo más? Ah, chiquillos, por supuesto, yo les recomiendo para los que ya han leído, por ejemplo, en tercero, que estamos prontos a dar la prueba del lugar más bonito del mundo, y después van a decir, Miss, ¿pero qué puedo leer? Yo quiero continuar leyendo. Bueno, aquí la recomendación, y también para los niños de cuarto, porque pronto vamos a tener la evaluación de Pedro Urdemales. Entonces, acá les recomiendo que una vez que hayan terminado de leer este libro, Pedro Urdemales, y los niños hayan hecho su evaluación del lugar más bonito del mundo, yo les recomiendo un libro de la serie de Papelucho que es muy entretenido. Ya lo hemos visto en tercero, Papelucho solito, pero tiene una continuación. Hay una serie de libros que vienen a partir de la creación de Papelucho. Este se llama Papelucho y mi hermana G. Ya, aquí ya los invito a descubrir porque hay un nuevo integrante de la familia de Papelucho. Bueno, ustedes ya pueden ver, pueden darse cuenta que a su familia se integra una hermosa hermanita llamada Jimena. Entonces, me voy a quedar hasta ahí nomás, voy a ser como una booktuber, pero no voy a dar mayores pistas. La idea, la invitación es que ustedes lo busquen, lo lean y lo van a pasar súper bien. Este es el libro 7 de Papelucho. Ya, los invito a leer. Está Papelucho y el Marciano, Papelucho Historiador. Hay un montón. Y todos y cada uno de ellos son
entretenidísimo. Así que la idea es que ustedes ahí busquen. Si no tienen un papelucho en su casa, pueden perfectamente, ya les dije, biblioteca digital. Ahí se inscriben y lo pueden, por supuesto, lo pueden conseguir. Ya la invitación está hecha, no hay excusas para no tener y para no leer y para no tener la oportunidad, porque ustedes ya saben, lo he dicho muchas veces, una persona que lee vive mil vidas, en cambio la persona que no lee vive solo su vida. ¿Ya? Entonces aquí con esta oportunidad de leer pueden ser piratas, pueden ser, no sé, acróbatas, aviadores, pueden ser lo que ustedes quieran. Y de eso se trata esto de vivir mil vidas. ¿Ya? La invitación está hecha. Que tengan una súper bonita semana de desconexión, porque igual es importante desconectarnos un poquito, que descanse el cerebro, sobre todo los ojitos, de muchas horas frente al computador. Un besito grande. Nos encontramos el lunes, ¿ya? Porque les recuerdo que solo esta semanita, ¿ya? El lunes nos volvemos a encontrar con todas las pilas puestas, como dicen ahí en la tele, con todo el power para seguir aprendiendo. Un besito grande, nos vemos, espero que les haya gustado esta cápsula de, digamos, de repaso o de reforzamiento de todos los contenidos que hemos trabajado hasta el momento. Un besito, nos vemos, gracias, chao, chao.